Hola, hola, manitos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo tutorial de Dota 1. El día de hoy toca aprender con LeShark. Pero antes de iniciar con la explicación, muchachos, por favor, les quiero pedir que me sigan en mis páginas de Facebook y de Trovo. Si no estaba subiendo videos seguido, es porque he estado transmitiendo en esas plataformas en la mañana y en la tarde. Pero igualmente aquí voy a seguir subiendo, manitos. Voy a sacarme también tiempo para sacar de todos los héroes. También un dato interesante y que tal vez algunas de las personas desconocen o no lo escucharon: el mapa se va a actualizar dentro de pronto. Ojo, muchachos, los héroes no van a cambiar, solamente el terreno. Así que, manito, si tú quieres estar actualizado y al tanto de todo esto, como también a tus amigos que les guste jugar este juego, pues no te olvides seguir, compartir para que lleguemos otras personitas más, que lleguemos a todo lado del mundo, muchachos. Sí, manitos, bueno, sin nada más que decir, iniciamos con la explicación de los skills. Vámonos a la primera, que es la tierra dividida. Lo que hace nuestro héroe es hacer como que partir la tierra lanzando estabilidad, y lo que ocasiona el que le choca, le impacta, le va a stunear durante 2 segundos. El daño es mágico, como puedes ver acá, la lanzamos y podemos hacer todos los que están impactados en ese lugar van a ser afectados y stuneados por 2 segundos. ¿Cuál es la desventaja de este skill, como de todos sus skills que vas a ver a continuación? Es que tiene un efecto de delay, como dice ahí, la demora al momento de lanzar el skill de 0.35. Si te das cuenta, cuando yo doy para lanzar mi skill, tarda un poco hasta levantar su manita, por así decirlo, y lanzar el skill. Hasta que haga eso, pues el centauro ya puede estar pisando, lanzar otra habilidad. Es muy lento al lanzar este skill. Sí, manitos, es lo que hace. Lo que quiero que aquí tengas en cuenta, manito, es que es daño mágico. Perfecto, solamente hace eso, manitos. Es difícil de calcular, eso sí, pero no. En este tutorial te voy a enseñar también cómo lanzarlo. Pasemos a la siguiente habilidad: el edicto diabólico. Lo que nos dice es que LeShark causa lo que son explosiones al enemigo. Puede ser a cualquiera en la unidad que esté tanto lejos como también cerca. A las torres también les puede afectar, pero solamente un daño de un 40%. Mira aquí, manito, para que veas cómo es el daño. Al momento de que tú lo activas, puede dañarlo. Depende a los que le impacta o a cualquiera de ellos. Dos, depende de quién se encuentre por ahí más cerca, ¿verdad? Ahora, ¿qué dato quiero que tomes en cuenta, manito? Y lo que te estaba aclarando hace rato: nuestra primera habilidad era daño mágico, pero aquí ya nos dice daño smashing. Esto es daño físico. Si el daño mágico lo podemos aumentar comprando amplificador, velo de discordia, talismanes, etcétera, el daño físico pues lo podemos aumentar con desoladora, con cuiras, así. Pero si tú me crees, aquí te traigo un ejemplo muy claro y fácil. Mira acá que tanto la habilidad de este LeShark como también de este LeShark está en nivel 2. Los centauros tienen la misma vida, con la única diferencia es que él cuenta con Solar Crest, un ítem que te quita armadura. Mira, entonces vamos a ver, vamos a hacer la prueba. A diferencia de esto, uy, bueno, le dio un golpecito, estamos iguales. Quiero que veas cuánto es el daño más de este o de este. Pues obviamente va a ser más el daño este LeShark porque le quitamos armadura. Entonces esta habilidad, manito, puedes hacer más daño si tú te compras pues ítems que quitan armadura. Obviamente no le vas a sacar una desoladora, pero sacarle una cuiras a este héroe pues te ayudaría bien. Sí, pero otra cosa también y un dato interesante que tal vez lo desconocías. ¿Cuál es este dato? Me dirás. Ojo, el daño físico, ¿cómo podemos evadir? Sabíamos decir, con cetros verdes, ¿verdad? Tú te compras cetro verde y la Mortrep ya no te va a poder pegar. El Nyx ya no te va a poder pegar. Pues aquí es lo mismo, manito. Mira que nuestra habilidad va a estar, por ejemplo, nivel 3. Ya va a ser mucho daño. Pero si el enemigo cuenta con cetro verde y lo activa, pues mira que no le va a causar nada de daño. Absolutamente el daño no va a ser nada mientras esté con cetro verde. Esto ya dirás, por ejemplo, y si yo me saco lo que es un pugna, me llegará el daño. Si yo activo mi segunda, pues tampoco te va a llegar el daño, ¿sí? Porque estás en modo ghost, por así decirlo. Ahora, chicos, pero algo que quiero que tomes en cuenta es que cuando tú te vuelves en modo verde, esto te puede causar también daño. Así que es una arma de doble filo. Si tú quieres saber, si tú conoces bien cuál puedes activarlo en qué momento, pues te va a caer muy bien.
Esta habilidad dura 10 segundos. Las explosiones son 40 veces. Durante esos 10 segundos explotas 40 veces y el daño de cada explosión es de 8 a 44. ¿A qué me refería hace rato con que puede dañar una torre? Si tú activas la segunda y te acercas a una torre, pues mire que igualmente le va a estar causando el daño a la torre. No solamente hace daño a los héroes, solo con la única desventaja que en las torres el daño va a ser de un 40%. Sí, manitos, ahora sí vamos con la tercera habilidad, que es la tormenta eléctrica. Nos dice que nuestro Lazarus lanza lo que es una tormenta eléctrica hacia los enemigos, reduciendo la velocidad de movimiento de la unidad en un 75%, dependiendo al nivel que está la habilidad. Por ejemplo, desde nivel 1 va a reducir de 0.4 segundos hasta un segundo puede durar. El daño es mágico, ¿sí? Y entre más los niveles, pues nivel 1 puede llegar a 4 enemigos, solamente a 4 unidades. Y en nivel 4 hasta 10 unidades todavía. El cooldown es de 4 segundos. ¿Cómo lo utilizas? Pues simplemente seleccionas a cualquier unidad que lo quieres lanzar y mira cómo ahí lo va a caer. ¿Qué pasa si se encuentra un poco más cerca también de su aliado? Pues le puede ir rebotar también, tanto a él como también al que se encuentra tal vez un poquito más cerca. El rango no es mucho, así que tiene que estar algo cerca si quieres tú que rebote. Sí, manito, entonces es lo que hace la habilidad. Recuerda esto muy bien, lo que va a rebotar tanto un enemigo como al otro. Perfecto. Entonces recuerda, daño mágico y daño mágico. Solamente la segunda es daño físico. Pasemos a la última habilidad, que es el pulso de Nova. Nos dice que nuestro enemigo provoca lo que es invoca un pulso de Nova durante cada segundo, dañando al enemigo. ¿Cómo se daña este pulso de Nova? Igual es daño mágico, pero por segundo daña 100, 140 y 180. Depende si sus amigos están alrededor. Cualquier enemigo, no importa cuántas unidades sean, a todos les va a llegar. Cuando tú lo activas, el maná te va a costar 70. Pero por segundo te va a ir cobrando de 20 en 20 o de 40 en 40. Ojo, tú, cuidado que estés, digamos, ¿no? Activando, desactivando, porque te va a estar quitando más rápido maná. Tú si lo vas a activar, pues déjalo ahí, porque no te va a estar cobrando tanto el maná. Para que veas, ahí es la explosión, le daña a todos los que estén a su alrededor. El zango también no es tanto, tienes que acercarte nomás al enemigo si quieres que le llegue esta habilidad. Sí, manito, es lo único que hace este tipo de daños. Daña, pero como ahí dice, no interrumpe la canalización. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué más pasa si tú estás tepeando y activas tu ulti? Puedes seguir ahí sin necesidad de cancelar el TP. Activas, desactivas y mira que el TP no se cancela para nada. ¡Ah, cuidado que tú pienses! ¡Ah, puedo también mi segunda! No. Tu segunda no se aplica, solamente en tu última habilidad. Sí, manitos, ahora pasemos a la explicación del cetro. ¿Qué es lo que hace nuestro héroe con cetro? Mejora lo que es nuestra ulti. Dice que aparte añade lo que es una tormenta eléctrica solamente a una unidad cualquiera. Tú no puedes seleccionar, es random. ¿A qué se refiere con esto? Nuestra tormenta eléctrica es esto, ¿verdad? Recuerda que esto es una tormenta eléctrica. Pero con el cetro ya le puede llegar a una unidad aleatoria. Mira, si yo activo mi ulti, pues le cayó aquí un rayo, otro rayo. Este rayo nos dice que no va a rebotar, como es nuestra tercera. Nuestra tercera rebota tanto a los que están ahí, pero no, con el cetro solamente va a caer a un hito. Sí, cuidado que tú pienses que no estás rebotando, lo estás haciendo mal. Solamente va a caer una tormenta de héroe a una unidad. Sí, manitos, vámonos a la explicación de los talentos. Talento nivel 10, tenemos más 250 de maná o más 5 de armadura, cualquiera de los dos es bueno. Talento nivel 15, más 30 velocidad de movimiento o más 15 de fuerza. Cualquiera igual es muy bueno. Siguiente talento nivel 20, y aquí se pone un poco más complicado los talentos. 400 de vida es muy bueno. Bueno, pero más 50 de daño para tu pulso de Nova, que es la ulti que haga más daño todavía, sería perfecto. Talento nivel 25. Este talento nos dice que nuestra tercera, que era la tormenta eléctrica, va a durar 3 segundos más la duración del slow. Para que me entiendas más claro. Mira, el slow ya no va a ser de un segundito, sino ya va a ser de... de lo que es más tiempo. Mira, 1, 2, 3. Va a durar más tiempo lo que es la duración del slow del Lingestone.
Perfecto, manito. Ahora también el otro talento que nos dice que va a ser más 40 de daño las explosiones. El edicto diabólico. ¿Qué se refiere a nuestra segunda? Si has visto que dañaba bastante, imagínate con el talento cuánto daño más harías. Pero tienes que tomar en cuenta que esto es daño físico. Por más que tenga pipa, por más que sea un puch, por más que sea alguien que tenga bastante resistencia mágica, igual lo puedes matar, ya que esto es daño físico. No tiene nada que ver con el daño mágico. Ahora, antes de pasar, ahora sí, a la partidita, explicación de los ítems que debes armar a tu héroe. Los normales siempre son entre el Eul, un BKB, un Shivas y un Cetro. Puedes sacarle Daga, puedes sacarle Lothar si quieres. El Octarine te caería muy bien porque todos tus skills son mucho daño mágico y físico y te regeneraría bastante. Y el Jinzo ahí de sobra para que no dejes activar al enemigo sus habilidades como puede ser BKB o si tiene Daga. Sí, manitos, ahora sí entonces pasemos a la partidota. Bueno, muchachos, ya estamos en la partida. Ahora sí toca jugar con este héroe que es el Eshark. Muchachos, mayoría de las personas creo que no les gusta este héroe. Creo que nunca vi en los comentarios que lo pidieron. ¿Pero por qué lo saqué? Porque, no verlo en ninguna partida de RGC, en las partidas públicas, en todo lado no lo vi piqueado para nada. Así que, ¿cómo lo pueden olvidar este buen héroe? Es muy bueno, es muy fuerte. Aunque sí, es muy débil. Su vida es muy fácil para matarlo, para agazarlo. Pero aparte de eso, es un héroe que te puede hacer casi el Dota. Bueno, manitos, vamos a iniciar con la compra de los ítems. Lo normal, pues un talismán, ya que somos un héroe de inteligencia. Y un manto más de inteligencia, porque lo que yo quiero es completar al menos dos talismanes. Ya como nos puede hacer tal vez falta de vida, o mientras estemos peleando en la línea, siempre vamos a estar gastando mana y nos puede estar debilitando el enemigo. Así que podemos comprar lo que es una botellita. Con eso normal podemos aguantar. Ahora primero analicemos sus picks. Tiene lo que es un Viper, tiene lo que es un Furion y un Davion. Aquí cuál me puede fregar más que todo sería un Viper con el daño mágico. Pero si saco un Eul, pues lo puedo decir como anulado. El que sí sería muy molestoso sería el Davion. Imagínense que yo entro con todo, con mi ulti, con mi segunda, para matarlo y me stunea y se escapa normal. Así que ahí sí sería un poquito molesto el Davion. Furion pues lo descarto. Algo, pero gente, y esto que también quiero que sepan, es que algo para hacer contra. Si tú ves un Leshark muy bueno también, ¿cómo puedes matarlo con devuelve daño? Porque como es débil, el devuelve daño le baja toda la vida. Y es muy fácil matar también este caballito. Pero a menos que haya también BKB. Si ya saca BKB, pues ya te va a poder aguantar también tranquilo el Leshark. Ya, vamos a hacer el bloqueo respectivo como siempre, muchachos. Espero que haya bloqueado también el enemigo. Sí, no bloqueó. Bueno, dejamos pasar ahí. Ya, vamos a ir contra un Viper. Muy buena línea. Vamos, ¿qué tal nos va? Ay, casi denegamos. Ya, hasta ahí perdimos un creepcito. No lo había tenido desactivado esto. Faf. Ay. Ahí fallamos nuestro stuncito. Tenemos que denegar. Tenemos que denegar. El zango de la primera no es mucho que digamos. Al principio no es tanto. Miren, el veneno, él ha iniciado con su tercera. Así que sí puede molestarme con eso muy feo. Listo, empiezo a denegar. Ay, 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 ahí tenía que denegar también. Este Viper se está pasando de liso. Denego aquí, los mato, retrocedo. Vean cómo mi vida se baja al toque. Así que sí o sí tengo que farmear con mis poderes. No tengo que fallar nada. ¿Por qué no tengo que fallar nada? Por el simple hecho de que ya tengo que sacar al menos mi botellita. Con mi botellita yo estar más paradito. Au, au, au. Ya, Viper, ya, Viper. Me estás matando muy bien, manito. Listo. Listo, retrocedo nomás. Lo empiezo a molestar con mi tercera. Activo fortificación para que no se mueran. Ahora sí ya compro la botellita. Perfecto.
inició con un anillo de regeneración. Así que su vida va a estar a cada ratito ahí regenerándose. Eso es un poquito molesto. Hemos perdido unos cuantos cripsitos, pero hay que seguir recuperándose. ¡Pac! Miren qué débil soy. Ya llegó mi botellita. Ahora sí. Ahora sí, pues, moléstame. Moléstame, sí, pues. Se dio cuenta que llegó también mi botellita. Así que lo voy a mandar al pollito acá. Es que quiere venir. Vino atrás, así que yo calculo el dato que venga para agallarlo. Tranquilo, yo estoy. Si se aparece, ay, sí, lo espero con todas mis habilidades. El Viper con su tercera, sabemos que tiene lo que es resistencia mágica. Ay, 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 está con su tercera. Ya, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahí lo vamos a seguir molestando. Él quiere estar farmeando, así que yo lo ignoro nomás. Completo mi segundo talismán y listo. Por eso les dije, gente, vean por qué saqué, ¿no? Lo que es mi botellita. Para recuperar toda la vida que había perdido al principio. Es muy fácil quitarle toda la vida. Listo. Miren cómo le bajo. Ay, ay, ay. Estamos perdiendo muchos cripsitos. Está con Magic Stick. Así que no le puedo estar lanzando tantos podercitos. A gusto. Pero ahí normal. Con tal que le calcule. Es difícil calcular, como les digo. Pero si una que te acostumbras, ya no te va a costar tanto. ¿Han visto que al principio sí fallé? No te sientas mal si fallas. Denegado. Uy, casi me lo deniegas. Atentos, ahora sí creo que puedo hasta intentarlo matar. Tiro acá, espero que rebote. Ay, 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 muy tarde. Ahí está, creo que lo mato. Eso, ya lo maté. Ahí, gente, ahí es la cosita. Hay que pillarlo siempre bien. Con la primera, con la tercera. Y lo matamos fácil. El daño es mucho de este héroe al principio. Contra uno, ¿no? Es muy débil, pero el daño mágico, miren, 240 más 120. Estarle dañando a cada ratito eso es mucho. El Viper no me puede hacer tampoco tanto daño. Ni con su segunda. Su segunda quita lo que son pasivas. Eso sabemos muy bien. Pero yo no pienso en eso. Y aquí yo no tengo pasivas. Mis poderes se activan ahí normal. Activo mi botellita. Ya. Ahí estoy tranquilito. ¡Pac! Listo. Ahí me meto con todo. No tengo pero mana. Así que le tranco el paso mientras le estoy ahí agarrando. No tengo maná, es lo malo, se me salvó con poquito. El subvenenito está ahí, por eso que no activé ni mi clarity. Porque al instante me habría quitado mi clarity. Que llegue mi pollito, ya estamos con todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué creep más golpeador! ¡Me quitó la catapulta! Ya, pero vamos bien por el momento. Al Viper lo estamos botando. No está costando tanto, no hay que darle el espacio. Pero ese venenito sí quita mucho. Se encontró una runa arcane, para lo peor. Se encontró una runita arcane. Eso no se vale. Va a estar molestando acá ratito con su venenito. Ahí estoy tranquilo. Que vaya a comprármelo, mi botita mana. Para que no me esté faltando y a cada rato puedo estar utilizando. Mi guardcito también ya se va a perder dentro de poco. Ay, 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 ay. Retrocedo. Retrocedo nomás. Habrá runita. Sí, eso, por fin, una runa. Y está nivel 5, cuando saque el nivel 6 me va a agarrar feo. Aquí creo que lo puedo agarrar, se comprometió, creo que no. Creo que no, todo tranquilo. Uy, se metió. Aquí lo agarro, estoy con doble daño. Uy, si no hubiera sido por mi doble daño, apuesto que me hubiera aguantado más. Apuesto que me hubiera aguantado mucho más. Vete, por favor, yo puedo normal. Ya tiene juego de fiance, gente. Qué bien, de verdad. Qué bien se armó. De una sacó su juego de fiance. Como yo estoy todo daño mágico. Y aparte que su tercera le da resistencia mágica. Va a ser más complicado matarlo. Le compré mi barcito. Y estamos con todo.
Listo. Aquí lo agarro otra vez. Activo la fortificación y lo agarro ahí con todo. La fortificación siempre deben activarlo en el momento exacto. Me voy santuario, creo. Sí, me puedo ir santuario. No voy a perder tiempo. Porque el Leyshark lo que necesita más que todo es ítems. Si yo le doy el tiempo suficiente para que se crezca, para que se arme, va a ser más impacto. Compro ahora mi Void Stone para tener regeneración. Primer ítem que voy a ir, el Eul. Con el Eul inicio, es fácil iniciar. Puedes sacar otros ítems, otros que sacan Velo de Discordia, otros que sacan Travel de una, normal. Pero ¿cuál sería la forma más fácil de armar aleatoria? Pues con Eul. Eul o Travel. Pero Travel puede ser un poquito complicado sacarlo. Y aparte que has visto que es muy, muy débil el héroe. Te puedes morir igualmente. Te pueden matar fácil si sacas eso. Retrocedo un poquitito. Puedo darle un puntito a mi, lo que es a mi segunda. Listo. Activo lo que es la segunda. Y ahí lo agarro con todo. Vean qué aguante tiene. Ya tiene ulti. Miren que con su ulti, chicos, me hubiera hasta matado. Apuesto que me hubiera muerto si hubiera tenido últimas. Pues tengo que abusarlo como sea. Runas no hay acá. Reviso entonces la línea de abajo. Una ventaja que tiene este héroe es que su velocidad y movimiento es muy bueno. Miren que solamente sin contar, ¿no? Pero igualmente mi velocidad es bastante. Ahora ya tengo casi 400 velocidad de movimiento. Es mucho la velocidad. Vamos a sacar ahora. Después del Eul puedo sacarme Jinzo. Puedo sacarme Daga para seguir presionando. Hay bastantes opciones. Ya que me fue bien en la línea, puedo sacarme cualquier tipo. Me va a tirar ulti. Cuidado, gente, cuidado. Ay, me puede agarrar con su ulti y no me puede soltar. Siguiente que le voy a dar. Como está con resistencia mágica, mi segunda. Aquí sí debo aplicar mi segunda más que todo. Le lanzo ahí, saco mi Eul. Creo que debo priorizar primero lo que es mi Eul. Si voy ahora sí con todo, con esta poca vida, obviamente me va a matar. Así que mejor no me confío. Lo voy a estar debilitando un poquitito. Lo que pueda, back. Listo. Tranquilito nomás. Me quiere matar esa cosa. Ya, retrocedo. Falta poquito para mi Eul y con eso voy a hacer más presión. Creo que puedo completar mi Eul. ¿Va a venir santuario? Sí, al parecer sí va a venir santuario. Lunita, ya tengo mi Eul completada. Con eso ya, uff, lo voy a destrozar. Boto mi botita, maná. Y ahora sí lo alzo al toque. A veces me ha pasado gente que boto así, ¿no? Normal. Y se lo alza. Mi aliado se lo alza. Y no me da ese espacio. Y estoy. Tengo que mejorar mi segunda más. Un puntito más. El Viper, yo apuesto. Siempre me hacen lo mismo. Se sacan, devuelve daño. Y ahí es como que ya no la cuento. Faf. Faf, Eul. Parece este Eul. Para mí era el Eul. No para él. Puedo iniciarle con Eul. Pero imagínense que iba a hacer lo mismo. Porque él me hubiera podido matar. En cambio, ahora sí me sirvió para liberarme normal de su ulti y poderle aguantar normal. Boto mis ítems y me los vuelvo a alzar. Dunas no hay aquí. Y creo que abajo están comiendo. Vean, gente, es lo que les explicaba también en el tutorial. Tumbar las torres. Pero si la torre que te odia te puede matar, entonces es difícil tumbar la torre. Listo. Me tepeo ahora sí, me voy. Suficiente con eso. Mi segunda es lo que le está bajando feo al Viper. No importa, chicos, recuerden, no importa que tenga tanta resistencia mágica, igualmente mi segunda le va a entrar el daño. Por eso estoy mejorando más eso. Creo que puedo mejorar aquí mi ulti, pero mejor lo dejaré así. Reje, debe haber reje. ¿O por qué está con esa baja vida? ¿Por qué se ha dado con esa baja vida? Se ha dado ese lujo para que le quiten los creeps. Para mí que ahí encontró una reja.
¿Santuario? Sí, tal vez se fue por santuario también. Una tormenta. A ver. Precisamente. Listo. La segunda, vean, gente. No es necesario que tú le tires tus poderes. Si es, tiene bastante resistencia mágica. Ya, si, y si lo veo al Furion, ay, si le tiro con todo. Sin miedo. Está lleno muy bien por el momento. ¿Runa Kai? Tampoco. Ni unas runas. Poca, una vez creo que el doble daño me salió. Y aparte de eso, ya no. Estamos abusando en esta otra partida. Siguiente, ahora sí sigo mejorando mi ulti. Ahora sí le daré un puntito a mi ulti al menos. Falta poquito para mi daguita. Voy a sacar daguita, chicos. Me fue muy bien. Y para iniciar mejor, una daga va a ser perfecto. Ahora sí van a saber por qué. Uy, ¿no que no había una runa ahí? Tengo que ayudarle. Uy, mi Chieftain sí juega muy bien. Mi Chieftain sí está jugando muy bien. Ya, manito. Faf primero. Siempre manito inicia por lanzar la tercera. ¿Por qué no la primera? Porque es difícil de lanzarlo. Tú lanzas lo que es la tercera, le lenteas y te posicionas tranquilo para ir, decían, ya lanzar tu otra habilidad. Faf. Activo la runa arcana. Y listo. Ahora sí me vengo acá. Ay, justo te pio esa cosa. Ah, ya. Igualmente lo matamos. Suficiente, mi segunda. Ese pugna no me hubiera carroneado para nada. Ay, 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 qué pugna más cochino. Reviso otra vez para rotar. Siguiente que le puedo dar. En este caso, voy a mejorar mi tercera. Lo dejaré hasta el tope. No hay zunas. Nunca me sale zuna donde yo voy. Ya, aquí me tengo que posicionar. Quítate pugna, por favor. Me estás perjudicando, manito. Ay, pugna. Ya. Ahí estamos. Muerto. Muy bien, ya. Quítate, pero pugna, si eres muy lento, desaparece de mi vista. Ahora sí le puedo dar talento más mana. Necesito un poquito más de mana. Me moveré para arriba, porque arriba seguramente nadie debe comer la runa de poder. Gente, el Shark es rotar. No te vayas jungla. Tienes skills para ir jungla, pero son tan fuertes que puedes hasta matar. No solo te limites para ir jungla. Listo, alisto, miren aquí, gente. La segunda. Y con eso voy a buscármelo ya. Ay, 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 ay. Mucho me están quitando. Bueno, dos kills, pero para mí es mucho. Vuelvo a rotar. Mi segunda carga rápido. No, daña mucho y a la vez carga rápido. ¿Qué más quiero? Furion estaba por aquí farmeando, así que lo puedo buscar. Furion con Maelstrom. Poco una mala elección. Lina ya va a tener Eul. Va a ser difícil matarlo. Pero al Furion es el que lo tengo que buscar. Listo, no utilizo mi segundo por el momento. Siguiente, para farmear acá. El Zeje ahora sí lo utilizo. Y con esto me farmeo como enfermo. Listo, ahora aquí. Mi equipo está muriendo. Creo que normal matan abajo. No creo que se hagan matar. Siguiente, le doy a fuerza. Me gusta fuerza, al menos sí o sí fuerza viene a estar. Si los enemigos van a crecer o se van a sacar de vuelve, la fuerza me va a ayudar. Runas, acá tal vez debe haber. Nadie, yo creo que debe ir. ¿Runas de oro? Sí, runas de oro hay aquí. Sigo farmeando, muchachos, todo tranquilo ahí. Uy, se murió el pugna al parecer. Apuesto que se murió el pugna. ¿No? Ahí estaba también el Chieftain. Y a lo que hemos visto, el Chieftain sí juega muy bien. Igualmente murió siempre el pugna. Ya lo hicieron. Ya lo hicimos, todo tranquilo, muchachos. ¿Han visto cómo con Leshar puedes hacer bastante impacto? Siempre bota los ítems. Algo, ojo, gente. Algo que siempre le falta mucho a este héroe es el maná. Ay, no alcancé para el Eul. Quería darle mi Eul, pero no alcancé el Zang. El Baron lo marcó.
Pero quería runa. Y miren qué hermosa runa me salió. Una runa arcana. Puedo sacar hasta Jinzo. Me caería muy bien un Jinzo. Siento que aquí va a estar. No. Con cuidado, soy muy débil aún. No hay wards aún. No hay wards. Este Pugna solo quiere quitar creeps. Listo, sigo farmeando yo. Activo lo que es la segunda antes de iniciar. Y con eso lo agarro. El daño es mucho. De este travieso el daño es mucho, chicos. Ahora vean, la torre también. Eul. ¡Ay, me di Eul! ¡Me di Eul! ¡Ay, ay, ay! Ah, mi primera. Lo lancé mi primera. Y como recuerdan que era 0.35 segundos, ¿no? De delay. Entonces, por más que estaba apretando mi Eul, tenía que primero caer eso. Era que ponga stop y darme mi Eul. Iba a pedir hasta la jaladita del panzón. Siempre tengo problema con los panzones. Me jalan de una manera horrible. Mientras estoy muerto, tú no descansas, ¿no? Revisas a tu equipo con qué ítems están. Porque si tú vas a pelear con tus aliados, al menos tienes que saber con qué van a estar ellos también peleando. Chef Time Sevir BF. Así que va a ser daño físico. Pero aparte de eso, no creo que lance algún poder más. Chatito se sacó Mordiga. Este se va a estar muriendo solito con su Mordiga. Dragonlance también. Baratrum, bueno, tiene una urna. Va a ser muy buen impacto cuando vea marcar algún enemigo y yo esté ahí. Ya, esa muertecita, pero me costó mucho. Puedo sacarme Jinzo, chicos, como les digo. Jinzo me gusta más que Cetro. Con Jinzo no voy a estar ahí preocupándome tanto por el mana. Más me voy a estar preocupando por si el enemigo tiene devuelve y si le tengo que dar atento ahí mi Jinzo. Aparte de eso, todo tranquis. Ven pollito, de una vez. Cargaré de una vez mi Jinzo. No perderé más tiempo. Perfecto, tengo que cuidarme del panzón. Y ya tengo mi Jinzo, reviso acá quién está. Furion. ¿Murió? Creo que ya murió. Empezaré a tumbar una torre. ¡Asu! ¡No! ¡Uy! Tiene ward, tiene ward. Porque yo dagué directo para darle Jinzo y él ya me había señalado con la daga. Muy bien, la verdad. Muy bien, porque me están sorprendiendo mucho. Pensé que la partida iba a estar fácil, pero están bien ustedes que no. Me están pasando muy bien ya. Tengo que estar revisando también los ítems de los enemigos. Están creciendo mucho, pero con el Pugna los vamos a hacer caer fácil. Viper tiene juego de fianza, no creo que le sirva mucho para aguantar. BKB, sí o sí aquí me va a caer una BKB. No quería sacarlo, pero al parecer la BKB va a ser muy necesario. Runas, runas. No se olviden de las runas, muchachos. Y Chieftain le falta mucho aún para su BF. Ese Davion sí me hacía muy bien, chicos. Mis dos muertes. Primero la Lina con su stun, ahora el Davion con su stun. Ya es lo que les decía. El Davion va a ser ese travieso que sí me puede molestar mucho. El panzón, más o menos. Activar Forti. Ahora sí iré de una vez. Tengo que encontrarle ahí al Davion. Si no lo mato al Davion, va a ser difícil que me meta así. Y también tengo que completar lo que es mi BKB. Runas. Runa de invisibilidad. Eso sí me caería perfecto. Pero primero farmear este poquitito. 14 segundos. Ya está listo. Ahora sí, chicos. Tengo que usar esto muy bien. Al menos tengo que llevarme la vida de alguien. Al menos la vida de alguien me lo tengo que llevar. Ahí está uno. Ahí está el Davion. Ya. Agárralo, agárralo. Segunda. Eso. Uy, uy, uy. Pero, ¿cómo te paras ahí? Ya. Muy buena.
¿Se dio Eul? ¿No? Qué raro. Ya, ahí sí se pararon muy mal. El Davion se confió demasiado. ¿Quién está aquí? Furion. Ya, me falta 6 segundos para mi TP y poder agarrarlo también. Siguiente talento que le voy a dar es el primero. Pulsación de daño. Si aparece ahí, lo espero con todo. Si aparece el Furion ahí marcando rojito, lo agarro de una. Estoy muy bien. Solamente me falta lo que es mi BKB. Ahí está. Ahora sí, Furion se fue para ahí. Vete. El Panzun ya tiene daga. Por favor, te quiero ayudar. Pero aguanta un poquito, por favor, amigo. Aguanta un poquitito. No aguantaste tanto. Ya, pero creo que es lo suficiente para matar al Viper. Al menos al Viper. Se lo jaló. Ven como el panzón. Espera que me vaya directo por el panzón. Justo apareció el Viper ahí. No me puedo meter así confiado. Uy, me voy. Tengo que irme nomás. El panzón me va a comer a mí. Muerto. ¿Quién está acá? Más bien el Vara marcado ahí. Perfecto. Éntrale. Vamos, chato. Eso, mi chatito. Ese es mi chatito. ¡Ay, ay, ay! Pensé que iba a lanzar sus bombitas ahí. Vamos. Están separados. Así que es nuestra oportunidad para entrar. ¡Ay, ay, ay! Ya, acá me meto. El panzón, ¿dónde estás, panzas? Ese puchi que está pasando de liso. No se deja matar fácil. Yo lo quiero matar fácil y él no se deja. Uy, hasta una Linken me caería también bien, muchachos. Pero son muchos skills que me pueden cancelar fácilmente mi Linken. Así que mejor miré por BKB de una vez. Ya nos recuperamos mejor. Lo están volteando. Por más que están perdiendo en kills, en ítems y todo. Pero sus héroes son muy buenos para presionar. Como también para hacer mucho daño. Y ahora también es muy débil. Lo marcó el Vara. ¿Tienes dust? No, entonces yo creo que se nos va a escapar. Un dust siempre, chicos. Siempre tienen que comprar dust. Él no se dio cuenta más antes. Pero iba a ser mi kill. Si me dejaba a mí solito ir, iba a ser mi kill. Minuto 25. Dunas de oro en los costaditos. Y yo tengo que ya directo sacar mi BKB. Con eso voy a presionar. Sin mi BKB no me voy a meter hasta adentro. Hace rato me estaba metiendo y han visto cómo me mataron de fácil. Falta 40 de orito más para comprar el pergamino. Y con eso completo todo. Ya, yo creo que ya está. Lo mataron normal. Mi equipo está creciendo igualmente. Ya creció en sí. Ya lo tengo mis ítems. ¿Tendrán wards? Creo que acá tienen wards. Porque el del Furion rebotó. El Furion siempre es ulti va a rebotar donde tenga visión. A veces eso le delata. Puedes saber dónde puso sus wards con eso. ¿Qué les dije? El Super Panzas haciendo de las suyas. Ya llegó mi BKB. Ahora sí metemos con todo. Arriba vendrá alguien a defender. Fácil, yo lo agarro a cualquiera. Ahí está. Listo. Jinzo. Para esos chicos el Jinzo. Para eso saqué lo que era el Jinzo. Suficiente con eso para agarrarlo. No dejarle reaccionar. Y aparte está mi... primera, para stunearlo cuando termine el Jinzo y ahí agallarlo. Atento por si alguien también va a salir. Puedo sacar también ya Cetro. Para aguantar mejor y hacer algo más de impacto. Esperaré que alguien se pueda confiar. Con Leshark. Sí o sí tienes que ser muy atento para activar tus skills.
¿Por qué te digo esto? Una que has visto, me agazaron y no me dieron ni tiempo para activar mi EUL. Difícil que aguante largo tiempo porque mis ítems mismos son para poder matar o para poder debilitar. EUL, Jinzo, pero no para aguantar tanto. Ya. Están ahí atrasitos los enemigos. Mientras estén atrasitos, yo puedo meter con mi segunda. Pero acercarme hasta ahí es para que, mira, el Puch me va a jalar. O el otro, la Lina me va a tirar, su combo, el Furion, todo eso. Entonces mejor seguiré farmeando ahí. Debe estar también rápido a nivel 25. Lo logro al instante mi nivel 25. Listo, uy. No tienes dust. No tienes dust. Uy, bien, pero lo mataste. Ese Furion está muy mal. No puedes pushar si hay un bar en contra. Le contreo muy fácil con eso. Creo que mi Octarai voy a sacar. Si quiero presionar a cada rato, mi Octarai. Buena. Uy, se murió al toque. Muy buena, muchachos. Ahora sí, se murieron dos. Normal, puedo meter. Activo mi segunda para tumbar una estructura y otra estructura. Muerto. Uy, casi le jala. Vamos a comprar. ¿Puedo comprar Octarine, chicos? ¿Por qué he decidido ese ítem? Me compré mi bota mana. Así que suficiente esto y ya me va a faltar directamente el Misty's Staff para completar al instante. Si no pierdo nada de oro. Estoy utilizando bien mis recursos. Listo. Ay, ay, ay. Me encerré. Uy. Uy, pero jálalo, jálalo. Mira, en tu cara te está chupando. Y a mí bien me jalas, ¿no? Y a mí bien me jalas, pues, ese panzón. Se pasó. A mí bien me jalo, ¿no, chicos? Y al enemigo, digo, a mi otro aliado, nada, pues, yo soy un imán de Hawks. Yo sí atraigo los Hawks. Ya, ya lo vamos a acabar, chicos. Quiero completar mi ítem, por eso aún no estoy yendo. Pero ya lo tengo. Un poquitito más y con eso me voy a meter. Creo que vean la regeneración. La regeneración de vida que puedo tener. Boto mi ítem para que se pueda separar acá. Listo. Falta poquito. Ah, ya tengo mi nivel 25. Siguiente talento le voy a dar a más 40 Diabolic Daño. Con esto voy a partirlos más horrible todavía. Para. Tiene Force la Lina y tiene Eul. Uy, lo hizo volar. Lo hizo volar. Listo. Ahí lo agarró. Miren el daño. El daño horrible que va a tener este héroe. Ay, justo se fue. Justo, no me había dado cuenta, chicos. Miren mi pollo cochino. Me ha dado mi smoke en vez de mi bota. Con razón me estoy moviendo tan lento. Con razón, chicos. Bien lento me estoy moviendo ahí. Y ahí yo te cuido del panzón. Bueno, el panzón no te jalo para nada. Ay, qué feo. Y ahí, pack. Espero que él se tire Eul. Yo de nada sirve que le tire Eul porque igualmente se va a hacer volar él mismo. Uy, ya quiteó uno y creo que ya van a quitear los otros. Pero así, manitos, más que todo ver los ítems. Si tus ítems te armas bien, vas por el buen camino, vas a hacer obviamente mucho impacto. Es saberlos activar. Siempre que peleas, como has visto, activa de inicio la segunda. No entres con todos tus poderes y recién lo actives tu segunda. No. Actívalo desde atrás. Mira, desde atrás activo y ya está, para entrar.
El Jinzo ahí también. Ay, 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 miren, pero la runita. Quiero que vean cómo en sí mi arcán me hace aguantar demasiado. Con eso sí me paro tranquilo. Pensé que iba a estar más complicado por lo que me han matado, pero no, se han empezado a huevear nomás. Bueno, muchachos, gracias por seguir la transmisión, gracias por estar viendo en sí la partidita. Y voy a estar subiendo también tutoriales más seguido, así que no se olviden seguir la página, compartir y estar al tanto de los nuevos estrenos que se vienen, porque van a venir buenos tutoriales también como este manito. Y cualquier duda o consulta, si también quieren preguntar alguna cosa más, déjamelo en los comentarios y yo te lo voy a estar respondiendo. Cuídense, manitos, hasta otro tutorial, chao, chao.